tardes. Establecemos este contacto de último minuto y de inmediato nos enlazamos con Graya Casella. Ellos nos tienen importante información desde la República de Turquía. Adelante, Graya. Transmitimos desde el aeropuerto internacional Esenboga, ubicado en la ciudad de Ankara, capital de la República de Turquía, la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a esta nación euroasiática en una visita oficial para seguir consolidando los lazos de hermandad y las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Turquía, que han alcanzado un nivel estratégico y un carácter robusto en más de 20 áreas estratégicas. Se lo acompaña a esta hora el jefe de Estado venezolano, la primera combatiente Cilia Flores. El jefe de Estado venezolano alza las banderas de la diplomacia bolivariana de la paz y de la integración con naciones potencias, en este caso unir las fuerzas del Caribe y del Mediterráneo, de la Turquía histórica y de la Venezuela rebelde. Hay que destacar que las relaciones diplomáticas entre ambos países iniciaron en 1950, pero es en el año 2009 cuando se crea la Comisión Mixta de Alto Nivel, precisamente, y esta visita oficial del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, viene a ratificar lo que ha sido ese robusto y sólido mapa de cooperación, así como también esa relación de hermandad entre ambos mandatarios. Es la información que podemos compartir con ustedes hasta el momento y con ello retornamos el contacto informativo a los estudios. Adelante.